paso por los recolectores y más humildes como roedores. Ratita. Después la cacería para salir de la rutina del día a día. Sé que vino un rayo, un fuego, un fallo y nos comimos hasta nuestra tía. Tormentos, sismos, mares, fuegos, truenos, vientos, todos eran dioses. Abrecito. No sé tanto de mi propia historia, ya que me falla la memoria. Soy un humano rancio repitiendo un discurso de victoria. Por ahí escuché que como una bola de nieve tuvimos hijos de nueve. Nos compramos unas fiebres y ahora nos hundimos cada vez que llueve. Muy buenos días, doctora. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, doctor. Quiero avisar que no es lunes, o sea, no podemos hacer poquito hoy. No se puede hacer poquito hoy. Pero ¿entendés? Qué sensación de lunes, ¿no? Ay, ¿hay? Sí, está re luneado. Raro, rarazo. Pero rarazo. Mañana es sábado. Dame los lentes, Johnny. Uy, tú sí que tienes lente, Johnny. Cool coffee para todos y todas. Cool coffee. Cool coffee. ¿Cómo vas a decir el otro día al aire full trolloman? No. ¿Cómo está el papulo hoy, eh? Uy, el papulo, güey. Papulón. Papulón, ¿metiste una siesta de media mañana? Sí, loco, hoy me pasó algo increíble. Me desperté muy temprano, hice cosas, de repente me di cuenta de que ya no tenía que hacer más cosas y me fui a dormir una siesta de mañana. Está el mito del descanso. Yo no sé si tendríamos que hablar con gente que... Primero, fuerte aplauso para este flequillo nuevo, porque hay como una... Parece como el clon maligno de Tamara que vino hoy. Yo quedé medio flasheado, medio como, ¿qué está pasando? El clon Rolinga. Es raro, sí. Es más sexy, clon pero Rolinga. Es más maligno. Sí. Es más sexy y más maligno. Es más sexy y más maligno. Las dos, antes había una cosa inocente. ¿Por qué una cosa inocente? ¿Eh? ¿Por qué lo más sexy y más maligno? ¿Pero por qué hay sensualidad en el mal? Yo qué sé, viejo. Vos sabés que para mí las personas, las mujeres más bellas son las que van por el, las que por el bar van con esta cara como de... ¿Entendés? Como una cosa que sueltan la boca y, le, y las cejas son como, sos un idiota. Sí, la cara. Las cejas solas dicen, sos un idiota y no vales la pena para mí. Entonces vos quedás como, qué increíble rostro. Pero hay algo ahí en que, y no sé qué que pasa. La maldad queda como, claro, como una cosa medio Rolling Stone, ¿o no? No sé por qué es sexy. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿La entendés? Porque es como, a ver. ¿La tenés esta? Sí, sí, la entiendo, pero no logro como terminar de explicar por qué pasa eso. Y yo creo que viene la publi. Es misterioso. Tengo más poder que vos. Pero viene de la publicidad un poco, porque la publicidad está mucho eso. Están en Bombacha y Corpiño y la cara es... Sí, sí, esa es la cara de modelo. ¡Oh, gracias, Nico! ¡Y amigo! ¿Te acordás del Rolinga? Vos manejabas al Rolinga en... En coso, ¿cómo se llama esa mierda? Fuego contra fuego y más fuego. Ah, fuego contra fuego y más fuego. Ya me olvido de todo lo que hicimos. Hicimos yo, claro, muchas yo tenía cosas. Rolinga. Sí, está en Spotify, claro, para los que quieren escuchar, sí. Aquí hablamos. En el Spotify de Vortex. ¿Está qué? ¿Toda la serie? ¿En serio, me decís? Wow. Está toda su vida. Tráeme ese pañuelito, me falta ese pañuelito. Y las toppers blancas. Por Dios que soy una rolinga, pero 100%. Si algunos o algunas rolingas del país quieren pasar por la puerta de Vortex y dejar un pañuelo para la nueva hermana que se acaba de iniciar, unas toppers blancas o algo, cualquier cosita será bienvenida en esta nueva transformación. Encendedor. Cosa que no puedo ir a comprar ya. No puedes ir a, no sé, a además comprar. No sé si sabe a dónde ir a comprarlo. No puedes tener pins nuevos, por ejemplo. Si en la mochila vas a tener pins, no, tiene que ser viejísimo. Cacharreaditos. Liquid paper, todo. Si no, eso. Si unas toppers no podés llegar con una topper blanca y relucientes, boludo, increíbles. Te cagan a palo. Es horrible, te escupen. Polainas, ¿alguien le puede traer polainas? Por tengo favor. Polainas, me voy a poner, sí, me voy a poner. Qué prenda bella, también. También es una prenda que no sé por qué da belleza. Así, me arman, ármenme, tráiganos a la radio. El Rolinga. Sí. Rolinguemos a Tam. Es viernes. Rolingueando a Tam este viernes, boludo, buenísima. El Rolinga, al igual que los metaleros, son buenos. Sí, son buenos. O sea, los únicos malos son los hippies al final. ¿Sabes que sí? Los malos son las personas que necesitan decirle a todo el mundo soy bueno, soy bueno, soy bueno, soy bueno. Hola, soy bueno, soy bueno. No, te creo nada, olvídate.
Estoy re para pasar una playlist así. Sí, está, entiendo. ¿A qué, así? ¿A qué tribu urbana perteneciste en algún momento? A los Rimpis. Yo ah. Yo era de buzo de polar, chicos. Ay, no. Buzo de polar que se abre hasta acá, hasta la mitad. Ay, buzo de polar es un montón. ¿Sabes lo que era yo en la secundaria? Era buzo de polar y jogging. Ay, Dios. ¿No tenías esos pantalones medio como de bambula? ¿Esos pantalones con rayitas de bambula? Porque eso era muy buzo de polar. No, eso, no, sí, pero no, no, no era eso. No llegaba a eso, era un jogging, era... era ¿qué? Era ¿qué apareció boxear? Otra vez? ¡No, oh, buenísimo! Ah, ¡las amigas sí. de Tamcha! ¡Las amigas de Tamcha, claro! ¿Te puedo pedir temas? ¿De qué? ¿De los Rolling querés? No, de los Rolling no, tipo Guasones. Sí, Guasones. Ay, a ver qué tenés de WhatsApp. Re estoy para una playlist sin ustedes, ¿no? Voy a bailar rock and roll al, al Galpón de Burlingame. Un abrazo a la gente de Galpón de Burlingame, a la gente de Hollywood, que es un lugar que queda pegado. Oh. Porque si fuiste al Galpón, después pasás a Hollywood. Ok, está bien. Es la mejor forma de llegar a Hollywood. La más rápida. Pará, ¿vos de qué tribu urbana eras? Me interesa esto. ¿Sabés que no sé? Skater. Fui skater. Mentira. ¿Sabés? No, mentira. ¿Sí? Sí, skater. Sí, tuve un skate. Compraba la ropa en Cristóbal Colón y en esos lugares con marca todo. Sí, para mí están todos fundidos. Era seguro. Mucho más caro no, ser skater no que vale, Rolinga porque no, vos comprabas en locura la, si había. Riff, carísimo. DC, Riff, sí, todo eso. Cambiaba los rulemanes, cambiaba la ruedita de mi re skate caro. Y todo. Y tenía una Riff y hacía el ollie nada más. Quick mis silver, amigos ¿no? ya saltaban escalera de 3 metros. Yo decía, chicos, me parece la verdad incoherente. Por la peligrosidad y el poco entrenamiento que manejamos, me parece incoherente. No tenemos los skills. ¿Y no lo fue Flogger? No, Flogger no. Éramos grandes con los Flogger. Pues sí, difícil de robé. Yo era Dark. ¿Fuiste Dark? ¿Sí? Sí. ¿Lo fuiste de verdad? Un poco Dark. Sí, ahora te acabo de imaginar con los ojos un poco... ¿Cómo se llama? Delineado. Sí, delineado, todo delineado y todo de negro, siempre de negro. ¡Wow! No, eso no se abandona. Yo tenía unos camperones grandes, tenía... Era muy Fred Durst. Oh, yo escuchaba en mi Eastman había mucho... Ponía Korn, ponía Limp Bizkit. ¡Ay, oh, Homero! System of a Down. System of a Down. Qué buena System of a Down, ¿eh? Buena banda. Chop Suey. Chop Suey. ¿Cómo es? Algo así. Sí. Uy, yo restaba para seguir con esto, pero dale las ganas. No, no, no. Ahí tenés el pañuelo, mirá, te llegó. ¡Un pañuelito, amigo! Uy, qué buen tema. Después se pincharon un poquito esto. Bueno, yo les conozco este tema y... Llegaste. Son turcos, creo, ¿eh? ¿Sí? Pero es un dato que tengo en la son cabeza. ¿Son como una novela turca del rock pesado? Oh, armenios. Arre. Armenios, armenios. ¿Cómo ofender a los turcos y a los armenios en una sola... Son turcos. O armenios. O algo así. Claro, pero esto era muchísimo. Ahí entra. Y hay una búsqueda desesperada de identidad desde los 12 años. No sé, puede durar bocha. Puede durar un montón. Yo sigo buscando todavía. Vos seguís buscando. Sí, no sé qué soy. Hoy me confundiste bocha con el buzo de básquet. No sé qué soy todavía. No sé qué soy. No le dije. Bueno, ya. Vale, chicos. Pará. Volvamos a los Rolling. ¿Por qué no te calmas un poco? Tranquilo, porque era. Voy a tomar un vaso de agua y bajás un poquito. Yo lo voy a armar, mire. Hay que sacarle una tirita y será mi pañuelito de la suerte por siempre. Te voy a pedir. Esto es lindo. Te los voy a pedir al aire después. Esto es muy lindo. Por eso hay gente cariñosa, gente compañera. Me estás tratando mal de guasones, lo necesito. Igual nadie reparó en mi segunda, porque hoy vine con accesorios. A ver, ¿qué accesorios. Uy, no, este es tremendo, tenés que parar para que se vea dónde está. Mirá, esto es real, ¿eh? Esto es real, esto existe. ¿Qué es esto? Va a sacar un fierro, parece, pero no. A ver. Vos vas así por la calle, vas andando, tipo, como y la gente dice, ¿por qué esa persona está tan feliz en un día tan frío? Sí. ¿Está enfierrada esa persona? No. Oh. ¿Qué es eso? Ah,
Esta persona. Uy, esta persona. Está del orto. Esta persona tiene una bolsita de agua caliente. Ah, pensé que era una petaca, boludo. Yo también pensé que era una petaca, apenas la vi. Una petaca. Un pedazo de petacón. Bueno, un petacón de medio litro. Una bolsa de agua caliente, papi. La puedo ver. ¿Pero dónde tenés? ¿Qué es para los ovarios? Ay, está hirviendo. No, no, es para el frío. Tiene todo el calorcito. No, Tamara, no me digas que es para el frío. Es para el frío. Ponela, te la presto. Es para el frío y en un momento recién estábamos charlando, no sé, de los contenidos de hoy, porque tenemos todo preparado, Tamara y yo. No somos como Lucas, que le mandas un video al feriado y ni lo mira. Y te pone. Y estaba así, y me hablaba de acá. Ahí, desde ahí. Desde acá. Desde el paraíso. Desde el paraíso te hablo. Mila encantada. Mila diciendo, voy a ir a la facultad y me voy a poner así con una bolsita de agua caliente. Pero mira, ¿cuánto hay de que te gusta el calor que te da? ¿Cuánto hay de que te gusta el osito este de... No, ¿no puedo tener los dos? ¿No puedo hacer las dos cosas? Lo que pasa es que tanto Tamcha y Mila, creo que también, como por personalidad, son muy cobijeras. Sí. Bueno, muy viejas cobijeras. Yo soy así también. A mí me encanta poner de este buzo, siento que estoy envuelto en una frazada y esa sensación me gusta mucho. Bueno, a mí me pasaba meto las manos adentro de las mangas, sí. Hago esta también. O sea, nos gusta existir debajo de la cobija. Y bueno, cobija, te pasaría lo mismo que me pasaba a mí en la secundaria, que es que amarías los buzos de polar, lo que pasa es que son horribles. Son horribles. Son de técnico de computadora, como las zapatillas para escalar. Y agarran olor a lo que nunca sea. Nunca me preguntes por qué, pero... Ay, mirá, tiene zapatillas para escalar, mira. Tiene zapatillas para escalar, mira. Pero no sé por qué el técnico de computación usa zapatillas para escalar. Si en realidad tiene el laburo para menos riesgoso del mundo, pero lo ves. Y tiene unas caterpillar de la puta madre que decís, ¿por qué? Me parece mucho. Muy atada, sí. Atada muy de más. Todo atado, atado hasta el final. Usa todos los lugares para donde van los cordones. Se va a dormir con eso. Entonces hay dos tipos. Decí tu frase, Ale, que tan nervioso me pone. Hay dos tipos de personas. la cobijera y la que no, la que sale. La que sale. Sí. La que te sale a la vida, la que te quiere sacar de casa todo el tiempo. La que le gusta salir con lluvia, no pasa nada. La gente que es como, pero vamos, o sea, llueve. Vamos a chapotear. No, capo, llueve para que te quedes adentro y mire por la ventana, rey. ¿Entendés? Sí. Sobrevalora muchísimo el sol. Pero yo soy las dos, ¿eh? Ah, sí. ¿Son las dos? Para mí es un día para estar afuera hoy. Ah, sí, hoy sí, pero bueno, sos la que dice, está soleado, salgamos. No, sí, pero a la misma vez hoy está soleado, quedémonos a jugar Zelda todo el día. ¿Ves que vos? Porque hay algo que... Yo veo más. ¿Ves que vos tampoco descubriste tu identidad todavía? Estás como yo también. No, yo ya la descubrí, vos sos un inmaduro. Yo tengo identidad, ya estoy... Cuando vos decís esas cosas así tan directas... Uy, lindo, ¿qué pusiste? Son cosas que yo tengo que prestar la atención. ¿Intoxicado? Como... ¡Uy! ¡Vamos! Amigo. Aguante los Spurs, papá. ¡Sí! ¡Saltá las manos, guacho! De Rolinga venimos hoy, ¿eh? Estamos todavía buscando nuestra identidad. Sí, no quiero que quede ligado a la fecha de ayer porque quedó horrible. Ah, no, claro, no estamos buscando nuestra identidad. Estamos buscando nuestro estilo. Eso. Che, pará, es viernes. ¿Cómo cambió? ¿Y? ¡Es viernes! ¡La San Concha de Dios! Eso, grítenlo al 11-40-41-9660. Pueden mandar sus audios, sus videos, lo que quieran. Ahí va, eso, quiero que lo griten. Quiero que se saquen de encima la pesadumbre de la semana. Audio de borracho también. ¡Es viernes, la San Concha de Dios! ¡Eso! ¡Ecole! Que queremos. Pensé que lo había cantado tan. Che, era un montón ya. Era re Rolinga rápidamente. Y audios de borrachos también, bienvenidos sean, ¿no es cierto? Al 11-40-41-96-60. Nos pueden mandar sus videos gritándole a los vecinos, al colectivo, al subte, a la gente del laburo. Es viernes, la San Concha de Dios. A nadie le va a caer mal un grito así. A nadie. A nadie le va a venir mal. ¡Es viernes, la San Concha de Dios! Descargue. Y los audios de borrachos también en nuestro WhatsApp. Tenemos un programón porque ayer descansamos y venimos cargados, pero hasta acá el contenido. Tuki, Paki, Tuki, viene Andy Flores a contarnos cómo va la guerra. No termina, no frena la agenda cultural de Mila.
un montón de material. ¿Jugamos a Viernes de San Concha de Dios? Sí. Viernes. Un pequeño repaso de cómo fue la conquista española, que la vinimos haciendo hace poco, y la gente está aprendiendo un montón de la verdadera historia, ¿no es cierto? De cómo terminamos siendo la verga que somos. No digas así, Homero. Bueno, y también buscamos estilos. ¿Con qué voy? ¿Qué soy? ¿Cómo me vestirían? ¿Me puedo vestir de todos los estilos? Sí podés. Hoy estás medio... ¿Hoy qué estás? Hoy estás dark. Estoy medio wos. Dark wos. Hoy estoy medio wosito. Bebé wosito. ¿Me entendés? Medio wosito. Ponete tu capuch. Ponete, te queda claro, bien. Claro, yo me pongo medio wosito, ¿entendés? Y yo el programa lo hago así. Ya listo, lo haces. Woseado. Y cara de modelo. Ah. Un poco más malo para ser más sexy. Wow. ¿Por qué lo malvado y lo sexy? ¿Por qué están te volviste atados? 100% más atractivo? Gracias. No. Uy, ¿quién es ese modelo? ¿Quién es? Wow. Mira, brother. Para vos. Uy. Para vos. ¿Qué? Para vos. Hola. ¡Es viernes, la sacocha de Dios! Qué lindo grito. ¿Por qué gritan? Porque están como celebrando. Es una especie de catarsis, Marce. Es como si fuese una especie de ritual. Ah, claro. Porque se viene el fin de semana. Entonces qué vos decís, lindo. Es viernes, la San Concha de Dios. Y te liberás. Qué plato. Sí. Mi abuela decía qué plato, Marce. Tam, ¿estás para el video de Turf? En el que están todos los Jaggers. Ahí baila adelante el video. Canta ese video. Bien. 1140419660. Ese es nuestro número. Adelante. Es viernes. Está muy limpia para ser rolinga. Tendría que tener un par de agujeros ese suéter. Se los hacemos con un pucho ahora en un ratito. ¿Lo pucheamos? Sí, lo pucheamos. Trae puchila. Napa. La puchila. Oh. Está tirada puchila ahí. Mi vida. No llegó, puchita. No llegó al esa cosa, no llegó. No, está chiquita de Dios. Está síndrome. Quedó ahí, toda tirada. Toda tirada. Mi vida. Sí. Uma Thurman, Kill Bill. ¿Qué pasa? ¿Qué? A eso me hiciste acordar. ¿A Kill Bill? Sí. Claro. Uma Thurman en Kill Bill. Uma Thurman en Kill Bill. Ay, bueno, muchas gracias. Pero no le veo, pero me agrada. Sí, creo que es ese mismo corte, de hecho, ¿o no? Le estuve pensando. Que Dios te bendiga, Luca Friedman. No, por favor. ¿Qué hacemos, Ale? ¿Audios de borrachos? A ver. Qué arriba todo. Es viernes, la concha de tu madre. No, no es así, es buenísimo porque cuando es viernes nos liberamos y decimos, es viernes, la reconcha de tu madre. No es así, Eduardo. No es así. Es un poco diferente. Es la reconcha de Dios, es como un grito al cielo, no es una pero cómo culiada. No, pero no, con Dios no. No, bueno, Edu, pero es qué sé yo, es metafórico. Es no sé. Una expresión. Hoy es viernes, la San Concha de Dios. Ahí va, ese grito metalero quería. Hay también audios borrachos, pero Edu, es viernes la San Concha de Dios, es como mirando al cielo, ¿entendés? No es puteando a alguien. Es viernes, la puta que me parió. Ahí es como que estás sufriendo que el viernes. Y de eso se trata, de pegar una puteada. No es así. Y decir, ¿cuándo será lunes de nuevo, no? Mi día preferido. ¿Te gustan los lunes? Es horrible. Horrible, hola. Amigo, ya, hermano, no cuenten más. No, bueno. Quieren manejar las cosas así del bar, manejenla. Cáguense. Te debo de hermano, hermano, cáguense. Ya fue. No me rompan más las pijamas. Está muy enojado por cómo los amigos resolvieron un problema. Traducción, por favor. Algo del bar. Yo creo, tengo una teoría detrás de todo esto, que es una traducción muy profunda, pero yo creo que este chico es dueño de su bar. Sí. Y que los amigos le hicieron cualquiera. Entonces, en un momento ya dijo, como está bien, hagan lo que quieran, no me importa nada. No, a mí no me rompan más la pija. ¿Me entendés? No me venga a pedir alcohol después y no, pero me tomé dos birras nada más, pero no sé qué. Quieren resolver las cosas así en el bar. Y si no, los amigos habrán peleado, habrán hecho un quilombo. Gracias, Homer, por la traducción. No, de nada. Audios borrachos al 1140419660. Tengo un pedo como para 4 o 5 mil personas. O sea, literal, no me puedo ni mantener parada. Pero estamos en el baño como hace no sé cuántas horas. Una, dos horas. Son casi las 4, bueno.
casi las 3 entramos nosotras. Yo estoy acá porque me parece que me lavé los dientes, no sé. No sé qué hice. Pero tengo un pedo. Y encaré, ¿saben a quién encaré? Al minito ese que me gusta. ¿Cómo se llama? Tomás. No sé cómo se llama. Tomás. Vaya. Ese. Lo encaré y le dije que quería. Pará, que quería todo con él porque es lo que yo quiero. Nada más que no me permito porque tengo traumas, me parece. ¡Ay, amigo! Pintó, arrancó por un lugar y terminó siendo como psicoanalítico. Es una noche dominó, sí. Porque es la noche donde lo perdiste. Lo vas perdiendo todo, todos los dominó van cayendo. Sí. Y vos decís, ¿por qué hice todo esto en un solo día? A mí me gusta que se pone como poética al final. Y yo le dije, sí. Que tengo... Es como que lo yo que siempre quiero yo, se pone un poco... Es lo que quiero yo, sí, digo, sí, sí. Pero tengo trabas. Quiero todo con él, dijo. Y en un momento dijo, vayan, que yo creo que es que las amigas ya se van del baño. Sí. Claro, entonces sí. Ella, mientras manda el audio, dice, vayan. Quedó ahí por siempre. Y sigue mandando, quedó en el baño. Es uno baño de esos siempre. Bowls de pico dulce. Se transformó en un bowl de pico dulce. Sí. Audios borrachos al 1140419660. Tengo un audio para que después mande a partidos humanos. ¿Cómo? Yo llegué en pedo de una fiesta que organizó el trabajo, ¿sí? ¿Entendés? Que conocí a mis... ¡Ay, se me cae el celo! Que conocí a mis jefes del trabajo. Están hasta la verga, boludo. No sé. Es imposible. No sé. Creo se que está no quedando creo. Dormido, no se entiende nada. Si tengo el celo, tengo los zapatos. ¿Eh? Y tenía la llave de casa. ¡Ah, oh, qué bueno! Que yo supongo que la tengo que me va a chorear. No sé, boludo. ¿Quién le va a chorear? Qué vergüenza. Y a trabajar el lunes. El gato me está lamentando el pie. Qué vergüenza de trabajar el lunes, boludo. No, te amo, amor. No te enojes, porfis. No te enojes, porfis. No te enojes, porfis. No se entendió. El gato me está lamiendo el pie, sí, sí. Buenísimo. Y se ríe, digo, la mitad no se entiende. No. Viene una fiesta de laburo. Sí, yo una vez, creo que ya lo conté, un gerente de la productora GP, cuando estaba GP con Gastón, sí. Portal, un gerente de recursos humanos, un tipo grande era, Sí. Se alzó un pedo en la fiesta de fin de año, pero está horrible esa fiesta. Se paró arriba de una mesa, sí. Se sacó la corbata, se la puso en la cabeza, no le importó nada. Fuiste muy específico con el dato. No sé, sí, dijiste, sí. ¿Querés decir el nombre y apellido? Porque él era ya un sabe. Jefe, no, si lo supiera lo diría, jefe de recursos humanos de GP. Y en el año, ay, okay, pará, gente al aire. Laburo no, hace muchos no diga, años, 2011. Bueno. Hacemos la fiesta de fin de año tremendo, mucho chape, viste, mucho también, mucho chape empresarial que decís cuándo, en qué momento está, en qué momento el de seguridad y la productora esta se querían, ¿no? Nunca lo supe, ¿entendés? Nunca hubo un histeriqueo o algo. Y de pronto chape. Y salió, yo lo vi, salió, bueno, de acá para allá iba así, sí. Corte personaje del chavo. Y llegó a su camioneta, estaba en la puerta, hizo clic, clic, subió a la camioneta, tiró el asiento para atrás, así. Bien, bien hecho. Y se tiró, a dormir como un rey. Y es o sea, la que va. Como sabiendo exactamente lo que estaba haciendo, sí. Se levantó al mediodía. Bueno, ese hombre tenía experiencia en borracheras. Otro gerente, sí. Se metió en contramano por una calle, claro. Y chocó 4 autos. Sí, sí. No, claro. Hola. Está el bien y el mal, ¿no? Pacheco, tengo dos. ¿Tenés bolsa? ¿Tenés la fucking esa bolsa, viste, de los muertos? Trae dos. ¿No? Trae dos. Pero chicos. Necesito dos bolsas. Y vení a rescatarme. ¿Dale? No, pero. ¡Estás, esto... hijo de puta! ¡Dale! ¡Forro! Un abrazo. Happy verde to you. O happy fucking black. Why. Bueno, no, fucking why. Es inglés. Fucking why. ¿Este tipo acaba de matar dos personas? No. Feliz blanca, hijo de perra. Dos amigos de él se quedaron dormidos. ¡Ay, Homero! Entonces, pide, trae la bolsa de los cadáveres, sacámelo de acá, estos dos. Está dos muertos de hambre que se me duermen en el living acá y este es tan maduro que una gárgola. Claro, no puede. Este gargolín no quiere bajar ni al palo. Entonces, lo que sucede es que se enoja con sus amigos. Claro. Sí. Hay una gran pelea entre duro y borracho ahí. Es que el borracho, viste, se acuesta a dormir y el duro quiere seguir
Claro. Ese, quiere darle hasta el mediodía y todo. No, no se puede, genio, siempre. Gracias por esta traducción, Homero. Por favor. Sabía, no sabía que te necesitaba tanto en mi vida. Salud. ¿Qué? ¿Tanda o uno más? ¿Tanda? Meta.